Muy bien, amigos, vamos a reparar la pantalla. Si tienes algunos problemas de píxeles o algo así, algún píxel muerto, alguna rayita o cosas así que hayan pasado en tu teléfono, pues con esta aplicación los vamos a resolver. La verdad es que es bastante buena la aplicación. Te voy a dejar todos los enlaces en la descripción del video para que lo puedas, pues puedas resolver este problema. Igual, si a ti te interesa lo que es este tipo de diseño, o sea, el modo oscuro en cualquier Android, igual a lo mejor te vas a ajustar. Y fíjate cómo se cambian los iconitos, se pone de estos diseños. Te voy a dejar un video en la descripción de este mismo para que puedas personalizar de esa manera tu teléfono sin ningún problema, ¿vale? Solo es una aplicación, la personalizamos y listo. Te voy a dejar la información aquí abajo, amigos. Pero si se me olvida, déjamelo en un comentario si te interesa, porque luego se me olvida qué son los videos que recomiendo cuando los subo. Así es que déjame un comentario ahí abajito y yo te voy a dejar el video para que puedas personalizar así tu Android. Y bueno, amigos, a lo que venimos, prácticamente nos vamos a descargar la aplicación que te voy a dejar en la descripción de este video. Y simplemente vamos a abrir la aplicación. En este caso se llama Dead Pixel Test and Fix. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer una prueba de los píxeles muertos en nuestro dispositivo. La verdad está bastante genial la aplicación. Y simplemente le vamos a dar aquí donde dice Check Dead Pixels. Básicamente, revisar los píxeles muertos. En dado caso de que haya algún píxel por ahí que esté muerto, que esté trabado, ¿no? Por alguna razón, alguna aplicación que usamos, algún efecto de otras aplicaciones que dejó algún pixel ahí trabado, muerto o lagueado, pues lo vamos a resolver con esta aplicación. Te va a ayudar muchísimo, estoy seguro, se va a ver mejor tu pantalla. Lo único que vamos a hacer es darle aquí en Check Dead Pixels y lo vamos a dar aquí en automático, ¿vale? Lo primero que va a hacer es empezar a ver todos los colores que tiene tu dispositivo. Ahí va a empezar a cambiar azul, rojo, magenta, naranja, el amarillo, ¿vale? El verde y el negro, obviamente. ¿Vale? Todos los colores va a empezar a hacer lo que es su trabajo. Lo va a hacer más rápido. Ahí lo que está haciendo, pues prácticamente es probando los colores, ¿vale? Aquí le vamos a dar clic nuevamente. Y bueno, amigos, ya después de, no sé, dejan unos 2-3 minutitos que corra, que se vea el blanco, el negro, así como lo hicimos. Le pueden dar ustedes automáticamente aquí doble toque para finalizar el test. Ya saben que, pues, simplemente así lo pueden doble toque y ya pueden parar el test. Con unos 2 minutitos que hagan los cambios, ya pueden revisar. Lo que no me había dado cuenta, simplemente le dan aquí y pueden empezarlo sobre el tiempo, ¿no? O sea, darle un determinado tiempo, no sé, 0 horas, o le pueden dar aquí 2-3 minutos para que finalice, porque si no, se va a seguir en un bucle infinito, amigos. Y bueno, pues eso les va a ayudar a hacer estas reparaciones en su pantalla para ver cómo se visualiza. O sea, ya después van a hacer el test. Lo que yo recomiendo es hacer el test. Simplemente termina, reinician el dispositivo. Simplemente le dan aquí, le dan reiniciar y esperan a que vuelva a iniciar todo para que se refresque lo que es incluso la memoria de caché del sistema, etcétera. Se refresque y ya puedan verificar los cambios, amigos. Y van a ver que su pantalla va a estar mucho, mucho mejor. Déjame en los comentarios qué te ha parecido este tutorial, qué te ha parecido esta aplicación. Sobre todo, te voy a dejar videos relacionados en la descripción para que puedas mejorar o reparar la pantalla, básicamente reparar muchas cosas, fondos de pantalla más cool, etcétera. Y bueno, conmigo será hasta un siguiente tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Esto es Dani de Tutos. No olviden comentar, puntuar y suscribiros. Hasta un nuevo video. Bye.